Motorola Moto G se ha convertido, con motivos de peso, en uno de los mejores terminales en relación calidad-precio. Buenas especificaciones a un precio comedido han hecho que sea un teléfono que se recomiende en multitud de ocasiones. A la vez, es un dispositivo que siempre que se renueva cada año se mira con lupa. Muchos esperaban que este año Motorola diese un paso al frente con el Moto G e hiciera una renovación más grande. Sin embargo, el fabricante ha decidido quedarse en su reto de ofrecer lo mejor posible por 200 euros. Aprietan el cinturón y el desafío es más difícil que el año pasado. ¿Seguirá a la altura? Vamos a descubrirlo en nuestro análisis. Motorola sigue fiel a Qualcomm y su Snapdragon, concretamente la serie 400. De 2014 a 2015 el cambio se traduce en pasar de los 32 bits del modelo 400 a los 64 del 410. Un pequeño cambio que en la práctica se traduce en mejoras sutiles en el rendimiento, gracias también a Lollipop y Art. El cambio más sustancial por dentro lo encontramos en la cámara, de 8 a 13 megapíxeles con un sensor de Sony que ya hemos visto en muchos móviles, como el ZenFone 7, el OnePlus One o el Nexus 6. Motorola aquí da un paso importante, pero como veremos más adelante, el sensor por sí solo no hace mejor la cámara de un dispositivo. Especial atención también a la batería, que aunque para muchos ha pasado desapercibido, se trata de una mejora importante que nos proporciona un extra de autonomía que agradecemos en el día a día. Otra asignatura pendiente del año pasado que Motorola redondea para que no se convierta en un defecto. Motorola ha hecho unos cuantos cambios de diseño y la mayoría se traduce en elementos estéticos. La tapa trasera con un patrón de líneas diagonales, marcos cromados y un botón de encendido ligeramente rugoso que nos ayudará a identificarlo en un instante cuando lo cojamos. Modificaciones que en el día a día no se traducen ni en mejoras ni en inconvenientes. Lo que sí se mantiene es la característica curva trasera de los móviles de Motorola. Por un lado le ayuda a esconder su grosor y por otro a mejorar el agarre con una o dos manos. En la parte frontal los marcos son un poco más anchos, pero la diferencia es muy pequeña. En el diseño lo que más destaca es la posibilidad de sumergir el móvil en el agua sin que nos preocupemos porque deje de funcionar. Eso sí, no esperéis poder usarlo debajo del agua cuando estemos en la piscina o en la playa. Nos protege de los accidentes, pero no está pensado para usarlo de esa forma. Respecto a la pantalla, Motorola sabía que era uno de sus puntos fuertes en los anteriores Moto G, y este año ha querido mantener el panel IPS LCD. Eso sí, han perdido un poco en brillo, pero siguen manteniendo el mismo balance de blancos algo amarillento. A pesar de la reducción en nits, se sigue viendo sin mayores dificultades con luz dura sobre la pantalla, y el ángulo de visión es casi completo, aunque pierde un poco de luz en cuanto lo giramos. Pero tranquilos, solo afecta en ángulos en los que normalmente no vamos a usar el móvil. Respecto al tema del rendimiento y autonomía, de un año para otro, el Moto G no nos deja grandes mejoras en rendimiento. El modelo de 1 GB sigue pudiendo abrir la mayoría de aplicaciones y juegos sin problemas, pero eso sí, las más pesadas todavía se la atragantan un poco y puede que nos encontremos con tiempos de carga ligeramente pesados en algunas aplicaciones. Pasando al tema de autonomía, sí que vemos un cambio sustancial. En este apartado encontramos una batería con un extra que permite obtener unas 4 horas de pantalla encendida con cada carga. Cantidad suficiente para aguantar un día sin problemas o dos si no vamos a hacerle mucho caso al móvil. En temas de software, Moto G siempre se ha caracterizado por traer Android con lo justo y su tercera generación no decepciona. Android Lollipop 5.1.1 de serie con 3 aplicaciones, radio FM, un asistente para la migración que cada vez tiene menos protagonismo y Moto, el gran pilar del servicio que pone el fabricante, es lo único que vamos a encontrar. En dicho servicio encontramos 3 opciones diferentes: Active Display para ver notificaciones cuando cojamos el móvil, iconos blancos sobre fondo negro para saber en un vistazo qué tenemos pendiente, aunque al no ser una pantalla AMOLED no se aprovecha tan bien como lo hacía en su día el Moto X. Y por último, mención especial a los momentos, una evolución de un servicio que ya estaba disponible en los anteriores Moto. En él podemos configurar horas del día y lugares para que nuestro móvil, por ejemplo, muestre unas notificaciones o directamente se ponga en silencio para que no nos moleste. Por último tenemos los gestos, una opción muy útil donde podemos activar dos gestos como agitar el móvil para activar el flash y usarlo como linterna, o bien girar el móvil para acceder a la cámara. Ambos muy útiles, pero se echa de menos poder añadir nuestros propios comandos. Respecto a la cámara, ha sido la asignatura pendiente del Moto G durante las dos anteriores generaciones. Este año da un salto de calidad apostando por un sensor que el año pasado vimos en varios móviles de gama alta. Las fotografías no son perfectas y en cuanto sacamos la cámara del Moto G de su zona de confort, vemos que el software de procesado hace aguas y que con poca luz tiene algún que otro problema. Pero a pesar de todo ello, las mejoras son tan sustanciales que por fin Motorola no se avergüenza de su cámara y podemos decir que va a satisfacer las necesidades fotográficas de la mayoría de usuarios. Como conclusiones, el Moto G no ha cubierto el hueco que muchos esperaban, para eso está el Moto X Play, pero ha sabido mantenerse fiel a sus principios y ofrecer especificaciones notables a un precio muy reducido. Hay mejores gama media, sin duda, pero por debajo de 200 euros el Moto G sigue siendo el rey. Un terminal más redondo que el año pasado y que justifica el aumento de precio. Además, al lanzar dos configuraciones tenemos donde elegir. La de 1 GB de RAM será más que suficiente para usuarios casuales y la que viene con los 2 GB de RAM pretende exprimir un poco más el terminal para poder abarcar un sector de usuarios un poquito más exigentes. De una forma u otra, lo que sí está claro es que cuando nos pregunten por un móvil bueno, bonito y barato, vamos a poder seguir recomendando el Moto G.